La impunidad total no se puede garantizar frente a víctimas que han sido objeto de secuestros, de desapariciones, de torturas o ejecuciones. ¡Justicia! 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 El pasado 21 de enero de 2014, la prestigiosa Organización Mundial de Derechos Humanos Human Rights Watch publicó su informe anual 2014, en el cual se analiza la situación de derechos humanos en el mundo. En el informe se identifica una tendencia global en la que los gobiernos adoptan formalidades democráticas, pero sin respetar su esencia. Yo pienso que Colombia realmente ha tenido una democracia procedimental, digamos, hay elecciones, hay rotación de gobiernos, pero si tú miras en el fondo, ha habido una exclusión política histórica que no permite que las grandes mayorías y que mucha gente se haya expresado políticamente en Colombia. Es decir, ha sido una democracia que ha convivido de alguna manera con unos escenarios de violencia y de exclusión política muy altos, muy fuertes. La democracia tiene tres componentes esenciales: elecciones periódicas, Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, los gobiernos autoritarios también han aprendido que es posible adoptar las formalidades de la democracia sin respetar su esencia y permitir solamente la celebración de elecciones, a menudo de manera controlada. Esta democracia en apariencia no reconoce principios básicos, como los que exigen que los gobiernos rindan cuentas en el marco del Estado de Derecho, respeten los derechos humanos que protegen a las minorías y mantengan el compromiso de permitir un debate público libre y constante. Colombia sigue todavía anquilosado a esas maquinarias históricas, tradicionales, que no permiten que haya una participación democrática real. Y yo creo que el informe pone de presente eso. ¿Hasta dónde la democracia en Colombia es una democracia real o simplemente es una democracia formal, ¿no? Que guarda unos procedimientos, pero que en la práctica excluye de manera incluso violenta a muchos actores políticos. En el capítulo sobre Colombia, la organización llama la atención sobre el continuo abuso por parte de grupos armados como guerrillas y los nuevos grupos paramilitares en medio del conflicto, así como la impunidad en las amenazas en contra de defensores de derechos humanos, líderes sindicales y periodistas. La víctima fatal de este hecho delincuencial fue identificada como Jorge Ospina, un adulto mayor, quien resultó gravemente herido tras la explosión de esta moto cargada con explosivos. En Colombia, no solo las guerrillas FARC y ELN son las únicas que cometen graves abusos contra civiles, sino que también aparecen otros actores, como los grupos armados irregulares que surgieron tras las desmovilizaciones paramilitares del gobierno Uribe, y la fuerza pública encarnada en el ejército colombiano, que también ha incurrido en violaciones a derechos humanos. Después de 6 décadas de conflicto bélico y de muchas formas de violencia, es una sociedad, la colombiana, altamente afectada, con un volumen muy alto de víctimas, con un acostumbramiento también de la sociedad a los hechos de violencia y de guerra. ¡Que vivan los campesinos! ¡Viva! ¡Que viva la gente que lucha por la tierra! ¡Viva! Es duro la situación del Catatumbo. Después del paro para acá, hay una gran preocupación por lo que viene sucediendo. Digamos que nosotros instalamos la mesa con el gobierno nacional en la ciudad de Cúcuta, levantamos el paro con la iniciativa que todo se iba a resolver. Ha sido al contrario. No hemos llegado a acuerdos en la región del Catatumbo, del paro agrario, pero la situación se agudiza es que el 12 de octubre del 2013 aparecen 10 hombres uniformados en la vereda Filoguamo del corregimiento de Los Cerrillos, del municipio de Torama, amenazando a la gente. ¿Qué ha pasado? Que el 2 de diciembre del 2013 asesinan a Jorge Eliezer Calderón Chiquillo, el ejército acantonado en el municipio de Tibú. El 12 de diciembre aparece Reinel Claro, el 14, asesinado en la vereda Miramontes y supuestamente que por robarle 2 millones de pesos. Lo preocupante es que nadie da respuesta de esto.
Y lo que más nos preocupa es que gente que estuvo activamente en el paro agrario del Catatumbo, Reinel Claro y Jorge Neliezer Chiquillo, fueron activamente compañeros en el paro. Ahorita, antier, nos preocupa de que fue asesinado Duben Galvez, de la vereda, presidente de la vereda El Bojoso, del corregimiento Lufero, del municipio de Sardinata. Y lo que nos preocupa con más preocupación es que el coronel de la policía de Cúcuta, dice, Jessy Vázquez, perdón, de que eso es reacción por verse opuesto a la erradicación. El informe también recuerda que en pasados años se llevó a cabo un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares que presentó graves falencias. Un ejemplo de ello será la salida en este año de más de 200 paramilitares de la cárcel, muchos de los cuales se cuentan entre los mayores criminales de la historia del país, acreedores de la pena alternativa de la Ley de Justicia y Paz. La desmovilización paramilitar fue en buena parte una farsa, ¿no? Tenemos ya los procesos por las falsas desmovilizaciones, el alto comisionado de paz del anterior gobierno ha estado prófugo. De alguna manera el proceso se probó que tenía una buena parte de falsa desmovilización, se probó que no todos los bloques se desmovilizaron, que se hizo de manera parcial, que muchos bloques siguieron activos, siguieron participando de los escenarios de violencia. Una de las nuevas modalidades organizacionales es que tienen que penetrar y tener dominio territorial en zonas densamente pobladas donde la regulación del Estado es precaria. Y la realidad y lo que dice el informe es que estos grupos siguen existiendo en Colombia, siguen operando en Colombia y siguen operando de la mano de poderes políticos locales, regionales, de poderes económicos y también con el aval de la fuerza pública en muchas regiones del país. Adicionalmente, el tema de los continuos redes criminales y paramilitarismo en el país, esto es algo que realmente Colombia tiene que ser mucho más fuerte. La captura de cabecillas de estos no es suficiente, hay que buscar cómo realmente se desmantela ese aparato. En este mismo capítulo, el informe también recuerda el escándalo de la parapolítica, que destapó la alianza entre grupos armados y grupos políticos, llevando a varios congresistas a prisión. El informe resalta que este escándalo no se ha detenido y, por el contrario, cada vez más surgen nuevos señalamientos de vínculos del expresidente Uribe y su círculo cercano con grupos paramilitares. Tal vez fue importante que de allí saliera información para develar el tema de la parapolítica. Sin embargo, los parapolíticos fueron solamente investigados y sancionados por la pertenencia o por la colaboración con estos grupos, más no por los crímenes que cometieron. Entonces fueron penas muy pequeñas también por concierto para delinquir. Algunos tuvieron detenciones domiciliarias, otros apenas tuvieron 2 o 3 años de detención real física. Luego ahora se vienen las excarcelaciones de todos los que se habían presentado a Justicia y Paz por el tema de las penas tan cortas. Es decir, yo creo que Justicia y Paz en su conjunto es un fracaso. En el 2012, el exjefe de seguridad del expresidente Uribe, general Mauricio Santoyo, fue condenado por la Justicia Federal de Estados Unidos a 13 años de cárcel por colaborar con grupos paramilitares entre 2001 y 2008. En agosto de 2013, la Corte Suprema dispuso el arresto de Luis Alfredo Ramos, presidente del Senado en el periodo 2002-2003, gobernador de Antioquia de 2008 a 2011 y aspirante a las elecciones presidenciales de 2014. En el año 2013, la Fiscalía reabrió una investigación preliminar sobre supuestos vínculos entre Uribe y paramilitares. La Fiscalía también llamó a indagatoria a Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe, en relación con el presunto rol que el primero tuvo en la conformación de un grupo paramilitar y un asesinato ocurrido en el departamento de Antioquia en la década de los 90. En este aspecto, el informe es claro en señalar que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, no ha tenido actuación sobre la parapolítica y, al contrario,
ha exonerado a varios políticos que, comillas, cuya responsabilidad penal por esta colaboración habría sido establecida anteriormente. Cierra comillas. Y nos vamos para el aeropuerto El Dorado porque se espera la llegada a esta hora del mayor de la policía, Juan Carlos Meneses. Recordemos que Juan Carlos Meneses está siendo investigado por la fiscalía por la muerte de un conductor de bus en el municipio de Yarumal, Antioquia. Pero al mismo tiempo se convierte en el principal testigo en el proceso que la fiscalía adelanta contra Santiago Uribe Vélez por la conformación de grupos paramilitares. ¡Justicia! 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 Y luego tú encuentras que el Procurador General de la Nación, en muchos casos de parapolítica, donde se probó la responsabilidad penal, donde el valor probatorio, el indicador probatorio es mucho más fuerte que en el proceso disciplinario, y paradójicamente el Procurador los absolvió disciplinariamente a algunos parapolíticos, mientras la Corte Suprema los condenaba penalmente por encontrar demostrado de manera plena su vínculo con grupos armados ilegales, en este caso paramilitares. Todo eso deja un sinsabor también de la poca respuesta que ha habido, de la gran impunidad que ha existido para lograr desmontar estos grupos y sancionar a los determinadores. Yo insisto en que frente al paramilitarismo en Colombia, los que promovieron, los que patrocinaron, los que financiaron, los de la paraeconomía en este país, están todavía por investigar y por sancionar. Y es que faltando 2 meses para elecciones, el país viene escuchando sobre varios fallos judiciales que han favorecido a criminales de la banda Los Urabeños, así como una alerta lanzada por la Corte Penal Internacional sobre el poder de este grupo, el cual viene de la entraña del paramilitarismo que favoreció a la parapolítica. Los Urabeños básicamente vienen de una unión entre antiguos mandos medios del bloque central Bolívar, de los paramilitares que operaron en el Urabá y en el sur de Córdoba, donde operaba el Alemán. Ellos básicamente son la estructura central de mando de los Urabeños. Ahora, por el tipo de fuentes de financiación que tienen, que no solo se basan en el narcotráfico, ellos limitan la libre movilidad por el territorio de las personas y también, digamos, limitan el ejercicio del trabajo. Un ejército con control territorial, ¿qué otras ventajas le puede ofrecer a otro tipo de sectores sociales o políticos? ¿Qué puede movilizar personas o puede impedir quién entra o quién sale de un territorio? En épocas electorales eso es clave para la clase política. ¿Por qué? Porque en elecciones como estas donde son tan competitivas, ¿por qué? Porque es la primera elección en la historia donde vamos a tener una oposición de izquierda, pero una oposición también de derecha, que es el Uribe Centro Democrático. Entonces, a la entrada del uribismo aumenta la competencia electoral en las regiones. Entonces, hay muchos candidatos que preocupados por no poder conservar su curul o que aspiran a ganar una curul, ven que los urabeños pueden garantizarle una ventaja electoral en el sentido en que pueden controlar el territorio para decir que este candidato no entra a hacer campaña, mientras que ellos sí pueden hacer. El hecho de que ellos sí pueden hacer campaña y los otros no, eso le implica que van a poder concentrar la votación de esa población. Entonces, eso es clave y eso va a ser un fenómeno que podemos ver en estas elecciones. ¿Cuáles son las zonas más riesgos donde va a presentarse más alto ese riesgo? Buenaventura, el Urabá antioqueño, el Darién chocuano, el sur de Córdoba, el sur de Bolívar y Cesar, ahí por donde está la serranía del Perijá. En esas zonas la evidencia indica que han ganado parapolíticos. ¿De qué grupos? Ahí no hay una relación entre partido político y candidato aliado con los paramilitares. Por ejemplo, en la serranía del Perijá fue el Partido Conservador, cuando con la alianza de Mauricio Pimiento y Álvaro Araújo con Jorge 40. En el Urabá fue el proyecto del Alemán por una Urabá grande, unida y en paz. Y esa alianza se hizo fue con Cambio Radical. En Magdalena fue con la clase política tradicional, digamos con los Vives, la CUTIR, con ellos, y ellos estaban aliados con nuevos partidos. En Sucre se hizo también con la clase política tradicional de ganaderos, representados por Álvaro el Gordo García.
y él tenía su propio partido que era Colombia Democrática. Lo que se ha dicho por los estudios que se han formado, hoy en el Senado se habla de más o menos unos 32 parlamentarios que tendrían vínculos con parapolíticos, en la Cámara de unos 45 que tendrían vínculos de 167. Es decir, el fenómeno de la parapolítica no es un fenómeno del pasado. Mientras partidos políticos como la Marcha Patriótica y la UP han denunciado el asesinato de varios líderes e intimidaciones en su contra, el expresidente Uribe ha dicho que las FARC han entregado panfletos amenazantes, cuestionando así las garantías electorales. En menos de 2 años de existencia tenemos más de 29 asesinados, solo del movimiento político Marcha Patriótica. No es posible que un país en el cual se habla de un proceso de paz, se hable de paz por encima de la mesa y se haga la guerra por debajo de ella. Colombia ha sido un país considerado fracasado para poder incluir a todos los sectores que deberían participar políticamente. ¿Cómo explicarse, por ejemplo, que esta democracia electoral haya convivido con genocidios? Es decir, con el genocidio de la Unión Patriótica, con todo lo que pasó también con la gente que asesinaron después del M-19, del Pizarro, de muchos opositores políticos y toda la guerra sucia que se ha vivido por años en Colombia. Otro punto, el informe se refiere a la política de ley de tierras, en la cual afirma: el gobierno colombiano ha conseguido avances limitados en la implementación de su programa de restitución de tierras. En septiembre de 2013, más de 2 años después de la sanción de la ley de víctimas, el gobierno informó que tan solo 3 familias habían regresado a vivir en su tierra como resultado de sentencias dictadas en el marco de la ley. En este punto también las amenazas de grupos armados han impedido el retorno de los desplazados. Uno de los temas que destaca Human Rights Watch es el nivel de impunidad. La propia Fiscalía ha reconocido ante la Corte Constitucional recientemente que el nivel de impunidad en la investigación del delito de desplazamiento forzado es del 95%. 95% quiere decir que las investigaciones son absolutamente mínimas, las sanciones son absolutamente mínimas, y el Código Penal colombiano establece el desplazamiento forzado por conflicto armado como un delito. La ley de restitución ha planteado un primer paso, que es devolver las tierras robadas. Pero lo que hemos visto es que su ejecución es absolutamente lenta, que es lo que destaca Human Rights Watch, que de aquí, en los primeros años, se han creado algunos jueces de restitución, se han creado programas de acompañamiento de los campesinos, pero el ritmo de la restitución es absolutamente lenta. A través de la ley viene ofreciéndole algo que yo no lo veo ni creo. Aparte de la tierra, le están ofreciendo casa, le van a construir no sé qué cosa, le van a dar plata, y eso todavía no se ha visto. Es la hora. A los que ya le entregaron tierra, no le han hecho absolutamente nada. Pero en segundo lugar, hay un problema de violencia en los territorios. En muchas regiones de Colombia la restitución de tierras se está ahogando en sangre, porque la regla general es la amenaza. Los famosos ejércitos antirrestitución, las bandas criminales, que digamos lo que digamos que no son grupos paramilitares, el asunto es que siguen actuando como los grupos paramilitares del pasado, defendiendo un botín, protegiendo en general las tierras robadas y despojadas y agrediendo a las personas que las reclaman y a las organizaciones que acompañan el reclamo. Todavía hay muchas inquietudes y muchas dudas en cuanto a cómo ha sido ese retorno con todas las garantías que en su momento, a través de la nueva normatividad que se ha legislado y que se ha construido en el país, pues las víctimas están esperando ver el goce efectivo de esos derechos. Tenemos casos, y hay algunos ya documentados, con denuncias y todo, donde muestran que algunas personas han querido retornar. En el caso de San Onofre tenemos la familia Berber, que fueron desplazados, por así llamarlo, aparte de que en su familia han habido 2 homicidios, y la finca de ellos pues no pueden retornar.
porque son tan fuertes las amenazas de que a ellos prefieren preservar la vida. Y la finca hoy la han dejado abandonada, la han dejado sola. Queríamos que el gobierno nos ayudara en los proyectos de ganadería, cualquier cosa para nosotros vivir de... que nosotros siempre hemos vivido de la finca. ¿Y la restitución no les ha generado esa, eso? No, todavía nada de eso, eso no se ha dado aquí todavía. Y nosotros no queremos que tampoco venderla, porque no es tampoco la idea de uno vender lo de uno. Queremos permanecer en ellas hasta que se pueda. En particular el tema de desplazamiento interno realmente ha perdido visibilidad completamente en Colombia, se ha usurpado con el tema de la restitución de tierras y víctimas, que para nosotros siempre fue problemático porque fue hecha en un contexto de conflicto y como resultado de eso ha puesto en riesgo muchas de las víctimas y los que están buscando restituir las tierras. Entonces no nos sorprende para nada lo que encontró Human Rights Watch de muy poca implementación y las preocupaciones sobre las amenazas de estas personas que están abogando para la restitución. Las personas desplazadas casi siempre han perdido sus bienes, sus tierras, sus capitales, parientes, han sufrido actos de violencia, daños psicosociales severos, y por lo tanto hay que buscar que una restitución permita que estas personas tengan una vida digna, una inserción socioeconómica, política, ya sea en los lugares de llegada o si se consolida un proceso de paz en los lugares de retorno, si la gente voluntariamente toma esa opción. Finalmente, el informe llama la atención sobre cambios de ley que el gobierno ha querido implementar y que podrían favorecer la impunidad. Tal es el caso del Marco para la Paz y el Fuero Penal Acusatorio. Yo considero que el Marco Jurídico para la Paz era una reforma constitucional innecesaria, como innecesaria era la reforma del Fuero Penal Militar. Eran como dos mecanismos de impunidad, digamos, para garantizar que crímenes de Estado no fueran investigados y no fueran sancionados. ¿Qué es lo que hace el Marco Jurídico para la Paz? Es elevar a la categoría casi que de delito político los crímenes de Estado. Nosotros en Bola estamos siendo bastante optimistas en términos del proceso de paz en Colombia. Pensamos que este año realmente se va a avanzar en alguna agenda para terminar el conflicto con las FARC, pero sí estamos de acuerdo con Human Rights Watch que siguen habiendo algunas preocupaciones muy graves que se tienen que abordar, algunas dentro de las negociaciones y otras independientes de las organizaciones, de las negociaciones. Pero yo creo que el marco jurídico que hay actualmente debería convertirse en un instrumento desarrollándolo legislativamente para que realmente desactivemos en Colombia el conflicto desde todos los lados y no solamente desde un eje de la violencia que es el tema de las FARC, del tema del ELN. Hay que revisar esas políticas para buscar mecanismos que sean eficaces, por cierto, pero que sean respetuosas de las garantías individuales en materias de derechos humanos. También creo que hay que hacer esfuerzos por fortalecer los mecanismos democráticos de control del poder, evitar los abusos con un poder judicial fuerte e independiente.